El otro día le contabas a Ángel bueno, nada. ¿Qué le estabas conociendo gente? Mentira. Ángel, no te voy a hablar más, ¿eh? ¿No era así? ¿No fue así? No, no, le dije que estoy bien, estoy disfrutando la vida. ¿Qué sé yo? El otro día hablaba con Griselda Siciliani, por ejemplo, el tema de las separaciones. Sí. Siempre está bueno, ella decía, tuve suerte porque congeniamos y tuvimos una separación armoniosa, porque pensamos igual. No, ¿cuál es el peso? Yo creo que las separaciones siempre en un principio son incómodas, pero esa incomodidad yo creo que con el tiempo se termina resolviendo. Sí. Vos, dentro de lo que se pueda, digo, ¿cómo estás transitando? Porque tenés que luchar quizás internamente con decir, bueno, tengo que salir al aire, conduzco un programa. Con un montón de cosas lucho con una nena chiquita que me tiene que ver súper bien, con mi trabajo, con un montón de... Los dos tenemos una vida bastante agitada, claro. Pero siempre priorizamos y lo fundamental para nosotros es la nena. ¿Te sentís como bien en ese periodo de transición de decir, bueno, estamos separados, pero estamos los dos haciéndonos cargos para estar bien emocionalmente? Sí, nos estamos acomodando. Esos famosos tweets, esas publicaciones que hacías en Instagram que eran muy claras. Cuando decías que uno conoce a las personas con el tiempo y demás, que no sé si... Bueno, fue un año bastante complejo en varios aspectos, pero... ¿Tenía que ver un poco con...? ¿No tiene que ver con tu ex pareja? Ah, ¿con otra persona? Sí. ¿Y se resolvió eso? Se resolvió ya. Un tema laboral, digamos. Uno a veces creo que trata de explotar en las redes y bueno, hacer catarsis para sacarlo también. Sí, no hay que hacerlo. ¿Y esa persona lo pudiste hablar con esa persona? Yo sí, después termino hablando con todo el mundo. Soy muy de resolver las cuestiones. Claro, ahora está bien, digamos, no estás para un posteo de ese tipo. Está todo espectacular. Está todo espectacular. Por todos lados. Algo que se preguntaban en el panel el otro día, decían, ¿por qué tanto revuelo? Decían, bueno, se va Georgina porque se va a operar. ¿Por qué no queda Jessica, si lo lleva el programa tranquilo, se pone al hombro el programa, pasaste por distintos momentos. Pero son muchas horas de aire y en realidad es un programa que, por tener también dos estudios, nosotros estamos afuera, adentro, es necesario que haya dos personas. ¿Es necesario decir? Sí, súper. Súper. Para cualquiera, esté quien esté, no importa. ¿No lo tomás vos como decir que, bueno, a ver quién acompaña a Jessica? No, de hecho, la vez que me tocó hacerlo sola y es... Es bastante pesado porque no llegás a nada, claro. No puede haber baches. Es complicado porque el estudio se divide en dos, no es que haces todo en un lugar. Está bueno que seamos la cantidad de gente que somos. Es necesario, claro. Pensá que somos una artística enorme. Son tres cocineros, están los chicos que hacen el humor, que son siempre tres o cuatro. Es mucha gente la que labura, sí. Más los músicos. Hay mucha artística porque son 5 horas de aire. ¿Uno conoce a las personas cuando se separa? ¿Crees en esa frase? No, yo creo que es parte de la vida y me parece que uno va aceptando distintos cambios, distintos momentos de la vida de cada uno. No juzgo que uno conoce a la gente cuando se separa o no se separa. Son momentos diferentes que uno va pasando en la vida y todo se va transformando y yo digo, el tiempo cura todo. Es así. ¿Vos estás sanando cosas? Sí, yo estoy bien, me estoy acomodando, extraño a Chloe, me pasan cosas raras, volví a vivir a Capital, qué sé yo, es como de mi vecino, lo tengo ahí abajo, mi vecinito Ángel. Acostumbrándome de nuevo a esta vida, ya no sola porque estoy con Chloe, pero bueno, son muchos cambios, ¿no? Cambio de escuela próximamente para Chloe, son muchos cambios. ¿Y el diálogo en este momento está pudiendo darse? Sí, tengo lo diálogo. Lo justo y necesario. No, tengo buen diálogo. Viste que dice, bueno, hablemos lo justo y necesario. Son fatales. No, tengo buen diálogo. Chicos, es normal. ¿Cuánto dura una conversación con Martino? Depende del día, puede durar. No. ¿30 segundos? Hola, sí, traje la... No, a veces hablamos un poco más, pero bueno, todo es tiempo. ¿Hay una posibilidad de reconciliación o esto está muy... No, 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 no,